Bueno, Karim, saludos, saludos amigos. Aquí estamos a nivel del choque, el choque de las 8. Ciertamente es evidente que ustedes saben que no estamos en la estación Kakuno 24.5 estos días, con motivo de lo que es la cuarentena. Ciertamente estos días que son un poco difíciles, pero uno tiene el deseo, ¿no? Y sobre todo las ganas de informar y de estar presente con el público que nos sigue. Antes de todo, saludo a la gente, mi hermano El Pirero, que está ahí. Lo primero que quiero también decir y destacar, que estamos haciendo un esfuerzo de enlazarnos para poder llevar a usted contenido. Saludo a la gente, El Pirero, ¿qué es lo que hay? Activo, chicos, Sandy. Como tú lo mencionaste, estamos aquí llevándole las informaciones y también el contenido a la gente. Todos tus seguidores del canal de YouTube, El Chico Sandy, estamos activos aquí. Destacar también que si ustedes ven que se corta un poquito el audio, tienen que entenderlo, ya, señores. Ahí también tenemos a Dominic. Dominic, saluda a la gente, hermano. Buenas tardes, chicos Sandy, a tu público, que entiendan que estamos haciendo el esfuerzo por mantenerlo a ellos informado y por también llevarle el entretenimiento que necesita. Mira, tú sabes que quise unirme con ustedes para en esta ocasión tratar un tema que es un poco interesante, pero que es cierto. El asunto de que por razones de lo que está pasando a nivel mundial y aquí en República Dominicana, por supuesto, hay muchas cosas que se han ido a pique, Pinedo. Una cantidad de casos y de cosas que se han ido a pique. Lo que es lo que está pasando ya, que todos conocemos que es el COVID. Yo lo muteo ahí, bien. Por ejemplo, una de las cosas que el dominicano siempre ansía con deseos es cuando llega Semana Santa. Semana Santa se fue a pique en esta ocasión. Lastimosamente, al ritmo que va el asunto, ¿no? Y ya para lo que quizás falta de Semana Santa, lastimosamente podemos ver que se fue la Semana Santa a pique con motivo de la epidemia que anda aquí en República Dominicana. La gente no está en Semana Santa, chicos Sandy, la gente lo que está en cuidarse. Y aparte de lo que actualmente está pasando, se dice que hay que esperar de que un mes después que el virus totalmente se vaya. Un mes después, ya tú sabes. La gente ya no está en Semana Santa. Se fue. Semana Santa, o sea, el gobierno llevó la Semana Santa y con ellos todos los eventos que habían en Semana Santa ya pautados. Incluso hay eventos que se pagan la mitad antes. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Ahí sí, Sandy. Cabe destacar, como dice Dominic, que dentro de la Semana Santa, tú sabes que los artistas urbanos pican mucho y consiguen mucho show. Sí, ya sí, eso sí, también sí. Se fue a pique. Sí, sí. Terreno vacío. Hay una baja ahí. Se fue a pique. Mira acá, tú revisaste el álbum de Lápiz. ¿Tú revisaste? ¿El álbum? De Lápiz, sí. No. No. Bueno, yo no sé. Yo realmente no puedo. No voy a hablar de eso. Tú vas a eso del de Lápiz. Pero, por ejemplo, se fue también a pique en estos días el asunto de los nuevos estrenos, los temas de estreno, de los nuevos talentos, sí. Por ejemplo, que llega, sacan un tema los viernes, por ejemplo, y la gente está concentrada en espera de qué va a traer el fulano de tal un viernes. Entonces, los estrenos se fueron a pique con motivo de lo que está pasando a nivel mundial, señores. Se fue a pique eso, Sandy, también. Los nuevos talentos están afectados, porque tú sabes que siempre se mantenían en promoción, en páginas. Hagan promoción para páginas, se fueron a pique, nadie está en eso. Otra cosa, Sandy, que se fue a pique son ¿el qué? Los temas nuevos que lo promocionan con las mujeres, tú sabes, moviendo la chapa. Ya tú no ves un video de eso ahora. Eso se fueron a pique esa movedera de chapa con temas nuevos. Se fueron. Los famosos concursos también, de que moviendo la chapa y ganando celulares y efectivos, se fueron. Se los lambió el corona. Eso te iba a mencionar que no hay premio ya. Ya no hay concurso. Para el que más baile, para el que mejor baile. ¿Sabes también que se fue a pique, por ejemplo? Que estaba ya a una esquinita ahí para lanzarlo. El Remy de la bebé. ¡Ay! Sí. ¡Sandy! Eso se fue a pique. Porque ese andaba ya en el aire. Porque tiene estaba ya ahí arriba. Eso se estaba cocinando. En el aire y se lo llevó Corona. Se terminó ya. Se otra fue ya definitivamente a pique el Remy de la bebé. Ahora, salimos hay que de esa vaina también. El Remy se fue a pique ya con hay que también. Y con Cardi B, que ya la gente estaba en espera de ver qué es lo que es, cómo el tema iba a salir, pero se fue a pique, señores. Ahora, hay que también destacar que hubieron artistas que se arriesgaron aún estando este proceso que estamos pasando a nivel mundial.
un ejemplo de esto es J Balvin. J Balvin lanzó su álbum en medio de este proceso. El mismo Bad Bunny también, o sea, fueron artistas que se arriesgaron. Buloba, que hay que mencionarlo, se arriesgó también a tirar un álbum. Y hay artistas que se han mantenido tirando música, porque también hay que entender algo. Hay que aprovechar que las personas están en su casa y están ansiosas de tener contenido nuevo. Y hay algunos artistas que están aprovechando esa ola. Sí, porque hay una cosa importante. Es que hay un público, señores. Hay un público que está muy atormentado con lo que está pasando. Hay un público que está muy afectado. Muy afectado. Está pasando. Y su subconsciente, su mente, está enfocada en lo que está pasando. Pero hay también un público joven, un público adolescente, que aunque también esté preocupado, pero no deja de escuchar su música y de buscar qué tiró fulano de tal. O sea, hay un público joven, adolescente, que se mantiene todo el tiempo, a pesar de que pase lo que pase, se mantiene escudriñando en Spotify, en las redes sociales, en YouTube, buscando con qué disipar un poco la mente. Ese es un público, eso así. Público adolescente, joven. Pero ya el público quizá un poco más pensante, más adulto, no está buscando música. No. En un momento determinado, quizás, le da el deseo de buscar un contenido en YouTube, por ejemplo. Pero ese público adulto, lo que está es maquinando, pensando y preocupado, señores, de que no llegue, sí. Que no llegue esto a la familia, que no le llegue a su casa. Pero hay un público adolescente, un público joven, que a pesar de todo, de cualquier circunstancia, está pendiente a lo que grabó fulano, a lo que grabó aquel, y está sumergido y metido en las redes sociales, buscando con qué disipar la mente. Otra cosa que se fue, otra cosa que se fue, fueron las giras. Las giras al nivel internacional. Ay, sí. Todas se fueron a pique. No hay gira, no hay evento. Mira, algo más loco. Si no, pregúntale a Kiko. A Kiko, pregúntale lo que le pasó. Algo más local, más local, por ejemplo. ¿Sabes también que se fue a pique? Acá, Sandy. Otra cosa que realmente se fue a pique fue la figura, enseñar cuarto y que son los más ricos. Ahora mismo en Instagram nadie es rico. Ya nadie es rico en Instagram ahora. No. Y si tú sacas, por ejemplo, de que una imagen privando y si bien. No. Cae mal. Okay. El fronteo se fue. Se fue el fronteo. Ese se fue a pique. Se fue. Ahora toditos son iguales. Nadie tiene un chel en Instagram, nadie muestra vaina cara, nadie muestra cuarto, nadie tiene nada. Algo también que se fue a pique localmente, que el dominicano acostumbra siempre, sobre todo fin de semana, es el junte en los colmadones. El junte en los colmadones. Vamos a estar allá. Eso se fue a pique, señores. El junte. A ver, también se fue a pique también el saludo cordial, el abrazo. Se fue. Eso todo. Pique, porque ahora mismo mantenemos la distancia. Ahora tú y yo no vemos la calle, porque nos topemos en la calle. ¿Cómo estás, Pilero? ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien? Sí. Sandy, pero hay hombres que están durmiendo en el piso porque las mujeres no lo quieren en la cama, cerca. A evitar vaina. El piso. Ey, es terrible. Es terrible. Pero otra cosa que se fue a pique, que, bueno, hay que darle tiempo, pero entiendo que es la tradición de la habichuela con dulce. Ya no puedo llevar al vecino. Ya hablamos al vecino, que el vecino tenga su habichuela con dulce. No, ya hablamos de eso de la semana santa, se fue a pique, lamentablemente, porque la gente no está en medio. Se fue. Sandy, Domini, otra cosa que se fue a pique ahora, los likes de la mami Jordan. Ya. Ay, se murió. Ya. Esa loquera. Ya. Le pusieron un stop, él corrió y se paró en cuatro y le dijo, no, espérate, aguántate ya. Ya frenó al corona los likes de la mami Jordan. Pero ven acá. Ya. O sea, fíjense, señores, como lastimosamente hay una cantidad de cosas que se han frenado por asunto de esta enfermedad, de esta epidemia, que es a nivel mundial, y que ciertamente ha cambiado el destino, el rumbo de muchas cosas a nivel mundial. Aquí en República Dominicana, yo con las figuras y todo esto, pero inclusive hasta los chismes fueron a pique, los chismes. No hay nada. Tú no escuchas un chisme ahora mismo, que fulano le tiró a fulano de tal, que se incomodó. No, que no hay guerra. No hay guerra, se fueron la guerra a pique también. En cierto modo, el país está unificado, pensando, analizando y calculando y preocupado con todo lo que está realmente pasando en este momento en República Dominicana, señores. ¿Eh? Una pregunta. Y Pilero, miren cómo nosotros estamos haciendo este tipo de programa. Y así hay muchos programas que lo están grabando de esta manera. Sí. ¿Ustedes creen que esto afectaría a los medios? Digo, a las emisoras virtuales.
¿Ustedes creen que esto en algún momento va a afectar? Porque tú dices, bueno, yo lo puedo hacer desde mi casa y me puedo juntar con fulano desde mi casa. No. Fíjate que no, porque fíjate también que, fíjate la calidad. O sea, uno porque tiene la intención de mantener todo el contacto con el público y cosas, pero la calidad no es lo mismo. O sea, no es igual tú estar en un estudio, en una cabina de radio ya profesional, que tú estar en la casa, sentado en una silla. O sea, no es lo mismo. O sea, el público va a entender que esto es momentáneo y que uno se ve obligado quizás porque está en cuarentena a no estar en la calle o a no ir a una cabina de radio o a no estar o no hacer un reportaje en la calle. Porque tenemos que cuidarnos, ¿verdad que sí? Entonces, no hay llamada tampoco. No hay tampoco llamada. Entonces, uno lo que hace... Muchachos, otra cosa que se fue a pique, Sandy, te lo estoy diciendo, se fue a pique otra vaina. ¿El qué? Los influencers que venden los sobres de té para rebajar. Ay, que ofrecen todo eso para rebajar. Eso se fue a pique. Tú no ves una jodida promo con nadie en rebajadera ni que en el gym. Nadie. Que no tiene ahora mismo de que venta de mascarilla o venta de limón. No. ¿Qué bromó? Sandy, la dieta, se fueron a pique también. La gente de los fitness, estado, todo lo que está cocinando en la semana entera. Nadie está en dieta ahora en el... Nadie. Una dieta no hay. Los fitness se fueron a pique, Milero. La tendencia... No te ves. Ahora no. Lo que sé es que yo estoy más flaco que tú. Hasta la lista. Pregúntale a CH. Llama a CH a ver si está ahí. Llámalo. CH no está yendo al gimnasio. Eso es frustrante para esperar. No, es que nadie está en eso. Latimosamente. Nadie está en eso. Resaltar y destacar, señores, de que hemos hecho esto. Vamos a hacer esto día por día para no perder el contacto con el público que nos sigue a través de Kakuno 24.5, a través del Choque de las 8. Y, por supuesto, agradecer a cada uno de los oyentes, el público que nos sigue. Por favor, comenten. Ahí humildemente hacemos esto porque es lo que tenemos para poder trabajar, ¿no? Desde la casa, en conexión con el equipo del Choque de las 8, los muchachos. Pero dejen su comentario. Creo que más... Sandy. Ajá. Muchachos, otra cosa más. Discúlpame, Sandy, antes de cerrar, que también se fue a pique. La foto de Alessandra ya no hay. Ya. No hay foto de Alessandra al MVP. Poniendo los tigres rápido. No hay una en el Corona. Ni de Alisa ni Mozart. Ni de Alisa. No, no hay nada de eso, Sandy. Todo eso se ha eliminado. Parece que Alessandra le dijeron que el Corona llegaba por Instagram en la foto. Y ella soltó esa vaina. Ahora, una pregunta. De todo esto que por obligación... se ha ido a pique. ¿Qué ustedes entienden que de todo esto que se ha ido a pique quizás haga falta? ¿Qué extraña la gente? ¿Qué, de todo eso que se ha ido a pique, qué la gente, según ustedes, la gente lo extraña? Wow, qué pregunta. Sandy, mira. Yo entiendo que la Semana Santa creo que es lo que más la gente va a extrañar, porque tú coges vacaciones. Sí. Una tradición. Esa tradición yo creo que sí va a hacer falta. Eso no sé, Filero, ¿qué entiende que va a hacer falta? No, tú sabes que falta el entretenimiento. El tú me dices, yo te digo, a nivel de chisme y controversia de los tigres. La guerra de los tigres musical y en las redes, ya eso es parte del entretenimiento de la música urbana. Y no hay. Ahora todo el mundo está unido por el corona. Eso hace falta en el entretenimiento. Y a los tigres morbosos que no se acotaban sin los likes de Mami Yorda, la verdad hay que decirla. Los tigres se deben... ¿Tú quieres saber cuando un tigre espera un like de Mami Yorda? Con cuatro ojeras tienen, cuatro ojeras, ese lo espera. ¿Ya? Sencillo. Hay muchas cosas que se fueron a pique y yo quiero que la gente que ve el video nos ayude y lo ponga ahí abajo, en los comentarios. Cosas que se fueron a pique por asunto de la epidemia, lo que está pasando a nivel mundial, señores. Hermano, gracias, Pilero. Domini también. Activo. ¿Algo más que se te escape, Pilero? De las cosas que se han ido a pique. No, pero otra cosa más que se fue a pique, Sandy, y le hace falta el entretenimiento, los flyers. Los flyers de la fiesta de los tigres. No hay fiesta, no hay flyers. En Instagram. Sí, tanta fiesta. La segunda de Bulín, la cuarta de Químico. No hay, porque no hay ni una. Eso es así. Todo cerrado. Diablo, qué desorden. Bueno, como siempre, sugerencias, señores, repetir las sugerencias que todo el mundo da día por día, y es mucha precaución. Muchas bendiciones, que el Señor nos ampare a todos y a cada uno, por supuesto. Pero recuerden, como ya se ha dicho muchas veces, Pilero, el contagio depende de uno mismo, en un cierto sentido, ¿no? Eso es así. Manténgase distanciado, lávese mucho las manos, como ya se ha hablado muchas veces, y que Dios nos cuide.
De verdad que sí. Dejen su comentario ahí, Pilero. La gente que vio este video, que nos regaló el momento para ver el video, Pilero, que hagan su comentario. Vamos ya.